amigos, qué alegría verlos de nuevo. Espérenme un segundo, solo reviso mi cabello en el espejo, ¿sí? ¡Listo! ¿Qué opinan? Oigan, ¿de qué se están riendo? Mi peinado no es algo gracioso, claro que no. He tenido peinados mucho más locos que este. ¡Oh, sí! Tuve un loco peinado rojo. ¡Era muy rockero! Y también lo tuve bastante largo. Pero siempre me estaba estorbando. Y finalmente opté por este peinado con puntas. Pero siempre debo preocuparme que luzca bien. Desde el frente. Desde el lado. Desde el otro lado. Y por supuesto, las puntas de arriba. ¡Listo! ¡Perfecto! Sí, ustedes lucen muy bien también. Y mirar hacia tantos lados me ha dado una gran idea. ¡Intentemos algo! Intenten hacer un super dibujo con ojos movibles. ¡Se ven fantásticos! ¡Oh, oh! ¡Hagámoslo! ¡Es espectacular! ¿Oyeron? ¡Ocular! ¿No? Bueno, mejor vamos a las gavetas locas. Una hoja de cartón delgado y unas tiras de cartón. Marcadores de color y un lápiz. Tijeras y cinta adhesiva. Y una bola de plastilina. ¡Wow! Bien, para hacer un dibujo con ojos movibles, como este de aquí, dibujen una cara simple en la hoja de cartón delgado. Y háganle unos ojos grandes. Cuando estén conformes con su dibujo, coloréenlo con marcadores. Ahora, para perforar los agujeros de los ojos, vamos a usar una bola de plastilina. Pongan la bola por debajo de uno de los ojos. Y con mucho cuidado, con un lápiz con punta, atraviesen para hacer un agujero. Ahora hagan lo mismo con el otro ojo. ¡Eso es! Ahora cortamos estos agujeros y lo haremos con las tijeras. Pero con cuidado porque las tijeras son muy filosas. ¡Oh! ¡Oh! Sí, está bien. Uy. Tomen una tira de cartón blanco y deslícenla por detrás de los ojos. ¡Eso es! Pero asegúrense de que una parte de la tira se asome por el borde. Ahora tomen todo junto y volteenlo. Y toman dos tiras más pequeñas y péguenlas a cada lado sobre la tira larga, de esta forma, para mantenerla en posición. Asegúrense de que la tira larga se pueda mover de un lado al otro, así. Pero si lo encuentran difícil, pídanle ayuda a un adulto. Ahora vamos a voltear todo nuevamente. Eso es. Y dibujamos los ojos en la tira de cartón. ¡Listo! Ya podemos mover los ojos como queramos. ¿Y por qué no probar otras ideas con distintos dibujos? Pueden dibujar una reina con ojos movibles. ¡Hola! ¿Cómo estás? O incluso una aterradora araña con ojos movedizos. Creo que todos lucen fantástico. ¿Quién está roncando? ¡Ah! Son las figuras. Se durmieron otra vez. ¡Vamos a despertarlas! ¡Oh!